Bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Les garantizo que será una jornada de lo más emocionante, aunque creo que Mercedes parte con todo a su favor. Haremos los cambios que has solicitado. Vale, todo en orden. Aviso al box, sale un coche.
quieras. En marcha. Thank you.
depósito está casi vacío. Lleva un par de kilos como mucho. Nos estamos quedando secos. Vaya exhibición nos ha regalado Sebastian Vettel en esta sesión. El alemán parte con todo a favor para la carrera de mañana. Bienvenidos al circuito belga de Spa-Francorchamps, donde los pilotos están ya situados en la parrilla de salida. ¡Disfruten del espectáculo!
Le doy no, a saco yo, saco yo. Tú sales séptimo. Ah, ah, vale, vale. Le damos. Luego te quejes. Y sí, damos. Venga, va, leña. Madre mía. Suerte. Suerte a todos, sí. Suerte. ¿Quién es el primero que se va al muro? ¡Uy! ¿Lo ves? ¿Estás bien, Tacho? La pista está bien. Sí, no, yo supongo que me más su amor. Se te ha ido, ¿no? No, pero sí, pero por lo menos subamos que se haya clavado. Voy por tu derecha. Sí, izquierda, que digo. Corre.
Hostia, ¿qué te pasa, Esther, no? ¿Qué me pasa? Ya, que te pego unos lagazos ahí. ¿O te pegan a ti, no a mí? No me has distraído. Pues era a mí. Madre mía. Silencio, por favor.
los neumáticos están bien. Creemos que les quedan muchas vueltas todavía. Gracias. La pista está limpia, bandera verde. Perdón. Ah, no, no, no me ha pasado nada. Thank you.
sobre el estado del monoplaza. Las gomas tienen muy buen aspecto. No te preocupes mucho por ellas. Thank you.
Voy por tu derecha, externo. Thank you.
nos separan 13 segundos. Quedan 31 vueltas. Vale, profes. Vale. Tacho, ¿dónde me dejas pasar? Vale, gracias. Ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista. Bandera amarilla, no adelantes. Bandera verde, bandera verde. Se puede adelantar de nuevo. Vale, gracias. Thank you.
¿Estás bien, Tacho? Esperamos que la lluvia cese en 10 minutos. Gracias. Atención, atención, bandera amarilla en Gracias. El siguiente tramo. No adelantes dentro de la zona de peligro. Rueda con cuidado hasta que veas la bandera verde. La pista está limpia, bandera verde. Ya hemos quemado el 40% de combustible. Vamos al 60%. Aquí, Jorge, no te saltes más curvas que te van a penalizar. Gracias. Esos neumáticos les queda un rato, pero no nos apures demasiado en las curvas rápidas.
Thank you.
Gracias. No te pares tanto porque si no te sacan bandera amarilla. Thank you.
los embalses dentro de dos vueltas para montar el compuesto intermedio. Vale, te pondremos las blandas en la próxima parada. Te quedan 40 kilos de combustible. 40 kilos de combustible. Gracias. Los neumáticos deben de estar empezando a acusar el desgaste y a partir de ahora irás notando que agarran menos, aunque todavía los puedes estirar. Por tu derecha.
Gracias. Coño, ¿qué le pasó? ¿Qué te ha pasado, amor? Gracias. Cuidado, ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista. Bandera amarilla, no adelantes. Thank you.
Cuidado, tacho. Gracias por tu tiempo. Voy por tu izquierda, voy por tu izquierda. Gracias. Los de cabeza, ¿cuántas vueltas lleváis? 33. Thank you.
Gracias. Combustible actual 20 kilos, 20 kilos. Vale, gomas blandas la próxima vez que pares. Gracias. Gracias. Muy bien. Ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. No, no me lo da, ¿eh? Se ha salido un coche delante de ti, bandera amarilla.
queda a la izquierda. Vale, gracias. Ya puedes entrar en boxes. La ventana de parada está abierta. Pasa, prof. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con amarilla. Vale, cuánto lo siento. Te paso por la derecha. Gracias. Thank you.
Hugo, vete a la cama. Ya hemos consumido el 90% del combustible. Queda un 10%. Teniendo en cuenta los datos del simulador, pronto empezarás a notar los efectos del desgaste de los neumáticos. Avísanos si la cosa se pone fea. ¿Clash por la 41? Clash. 42. Gracias. Estamos rodando con solo el 5% de combustible. 5%. Chicos, yo dejo. Agur. Agur. Venga. Thank you.
Enhorabuena. Enhorabuena a ti, que creo que ganas. Silencio. No. Silencio. No, silencio. Silencio. Chuli. Gracias. Lo siento. Enhorabuena, Speed. No pasa nada. Fernando.
acordarse, nadie le da la X, ¿eh? Yo tengo 12. Gracias. Tenías segundo al volante, Fernando Alonso, sí. Remata este magnífico fin de claro. Semana con una victoria. Vale. Es que vamos esto. A ver, esto va a ver, L1. Aquí. Yo 21. Vamos a ir apuntándolas en el chat porque si no. Ah, la puta madre, yo tengo 10. Yo tengo 6. Yo tengo 15. Y a Tachu, qué sucio, ¿no? ¿Por qué? No, por nada, hombre. Por las 21 amonestaciones. ¿Prades, cuántas? ¿Quién? ¿Yo? ¿No? Yo, no, he sido yo. Tengo 10. Sido yo. Ah, vale, vale. Hoy he estado, vamos, fuera. Al ser doblado, ¿se me reza alguna o cómo era esa norma? Sí. O sea, sumar un warning, ¿no? Tú tienes 21 okay. Menos 5. Vale, guay. 16. Oye, yo que no tengo ninguna penalización de segundos. Yo 10. Entiende que queda a 22 del. O a 22 de Pro. No, no, a 22 de mí. Menos 6. Que son. 6. Quedarías un segundo y pico de mí, me parece. Menos 8. No, ¿cuántos segundos son las penalizaciones? 15, ¿no? 15 y 6, que tengo 21. No, 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 a ti ya te los ha contado. No, pero eso ya está sumado. Los 6 ya los tienes sumados. Ah, ya están sumados. Vale. Has quedado 22 de mí, entrate. Menos los 15, menos. Bueno, los 15, claro. Que vale, lo que igual sí que ganó un puesto con Pro. 22 menos 8 son 14, ¿no? Pues entonces sí. ¿Lo habéis contado todos? Sí. Vale, pues venga. Yo mañana tengo madura, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Venga. Mañana. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego. Y lo que pasa es que si le doy a la X, ¿habéis contado, no? Sí. Bueno, espera, que le doy al botón de PlayStation y me salgo directo, venga. Vale, hasta luego. Hasta luego. User disconnected from your channel. Casi te sale bien la estrategia, pro. No, me sale bien. Lo que no sé a Luque qué ha hecho. Porque nosotros que estábamos ya con blandos y ganándole tiempo. Luque tardó en entrar, no sé muchísimo. Si una vuelta más que yo o dos. No, yo más. Es que entré en la vuelta 11 y en la 20. A poner intermedio. Claro. Y de hecho, a mi segunda parada, llego justo detrás de ti. Lo que pasa es que cometo el error de poner duro. Ya con duro. He entrado en la otra vez en las 30 y algo y he puesto blando. Vamos, que me ha salido todo mal en esta carrera. Sí, todo mal. Sí, porque de ir con nosotros a. Mal, la lluvia mal, las paradas mal, todo mal. Bueno, a mí por lo menos me salió perfecto porque entré una vez solo a poner los blandos ya. Bueno, o sea, puse los blandos. Sí, tú y yo hemos hecho la mejor estrategia.
Sí, lo que pasa es que dos tú paradas. Los pusiste sí, antes que yo, ¿no? Yo los puse mucho antes que tú. Yo los puse en la vuelta 15. Yo que he entrado en la 11, en esas 9 vueltas, o he recortado todo el tiempo de la parada. Claro. Yo he entrado justo detrás de Speed. Cuando yo entraba a Bose, iba detrás de Speed. Yo estaba acojonado porque digo, yo no entro y voy a dejar que se me acerque lo máximo y luego ya por cojones te pone blando. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que cuando se ha empezado a secar la pista, a mí todavía me quedaban vueltas de los intermedios. ¿Y? Pero se ha secado la pista y en una vuelta he empezado a perder 5 segundos. Claro, es que en una vuelta, yo hago vuelta rápida, pues ya, métete. Y en este circuito, claro, es que... No, pero es que yo no te he visto a ti porque yo creo que tú venías detrás de Speed. O sea, no, yo no veía tu tiempo. No, el de la vuelta rápida. El de la vuelta rápida. Ah, pues eso, ¿sabes qué me pasó, Pro? Que saltó tu primera vuelta rápida, la fui a mirar a la pantalla y me desapareció y no vi el número, no vi qué vuelta habías hecho. Si llego a ver que haces 1.54, entonces inmediatamente entro y hasta claro. Que no vi dos vueltas después que volviste a hacerla y dije, hostia, 1.54 ya sí que es con blandos, entonces ya sí que entré ahí. Si no hubiera entrado antes. Sí. A mí yo he tenido que este último, el neumático, este segundo blando, me ha ido fatal. Fatal. No sé por qué. Y después en la vuelta 39, tengo que ver el vídeo porque en la vuelta 39 me han puesto una penalización en la parada del autobús de 3 segundos, que digo, pero que me he saltado, si es que no me he saltado nada. Pero bueno, me lo ha puesto. Bueno, habían puesto dos de 3 segundos en la primera curva por meter primera sin querer. Claro, he metido primera y se me ha ido al vértice, pero dos veces me ha pasado. Se me ha ido al vértice y he cruzado la curva, claro. Pero has cruzado la curva, pero yo es que creo que en la parada de autobús, en la vuelta 39, es que no he hecho nada. No la he cruzado, pero bueno. No sé, seguramente sí. Me ha pasado lo de siempre, tío, que adelantando, estábamos adelantando tú y yo a externo y me dijo que cediera la posición. Es que a mí se me fue el coche ahí. Cuando, ¿fue por eso? Cuando externo se paró, en mi coche intenté traccionar y no traccionaba bien. Y se me fue pum 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 y entonces tú me adelantaste. Vale, yeah. me lo he pasado de puta madre. Está divertido, sí. Me lo he pasado, joder, fíjate, y en vuelta rápida ha sido más o menos la misma. Cuatro décimas. Sí. Pero ya te digo, has llegado muy rápido a mí. Hombre, tanto y... como rápido, he tardado 20 vueltas, casi, ¿eh? Sí, bueno, pero íbamos a 10-11, y ahí, bien, sí. He puesto los segundos neumáticos, tú has entrado una vuelta después, y en ese tiempo me has recortado los 10-11 segundos, y yo iba al mismo ritmo. Pero es que llegó un momento que estábamos a 8 y te bajé a 4, ahí sí. Tuviste un error, seguramente. No, adelantando a Tachuli. Ah, ok. Pero que no es culpa de él, que es que pues estaba adelantándolo, él se puso al exterior y yo me tuve que meter al interior ahí y me costó. Me costó ahí 4 segundos, sí. Pero que tampoco los entiendo esos 4 segundos. Porque eso, ahí igual perdí un segundo. Pero cuando me di cuenta, estabas a 4 segundos y digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, iba con la gasolina también a tope todo el rato, porque tenía gasolina ahorrada. Sí, no, yo no, yo... Y cuando te adelanté, como yo tenía 6 segundos y no me decía el ingeniero nada de si tú estabas penalizado o no, tenía que intentar sacar esos 6 segundos como fuera y llegamos a 5.6 o por ahí. No, llegué a sacar los 6. No, es que... Y a mí tampoco me lo decía el muy hijo puta. Yo digo, ¿Speed no va a llevar penalización? Pues no la llevaba. No, yo sí, claro, yo sí llevaba. Sí, pero no me lo decía. No, ya. Y entonces, claro, ¿qué piensas? Ah, pues no... El ingeniero este habla lo que tiene que, o sea, habla de lo que no tiene que hablar. Es una mierda el ingeniero.